Hola amigos, primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal Procer Chileno. El día de hoy les traigo un nuevo video en el que veremos cómo Chile y Argentina se encuentran en medio de un juego de poderes de las grandes potencias. Espero que les guste. En este momento Chile y Argentina se encuentran en un juego de poderes de las grandes potencias. Este video será un análisis del artículo publicado en el sitio español galaxiamilitar.es, donde explican cómo se está desarrollando la situación geopolítica actual en el cono suramericano. Después de la Segunda Guerra Mundial, surgen dos superpotencias que se disputarían la hegemonía del mundo en todos los ámbitos imaginables. Estas naciones eran los Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Dicha disputa termina formalmente con la caída del bloque soviético en 1991. Tras esto, Estados Unidos queda como el gran triunfador de esta disputa. Sin embargo, una nueva potencia surgiría en los años venideros, la que sustituye como contendor del bloque occidental, encabezado por los norteamericanos. Esta nación no es otra que China. El país oriental ha estado dentro de los últimos años tratando de ampliar su área de influencia, entrando principalmente por el lado económico, aprovechando su gran tamaño y potencia industrial. Además, también tímidamente ha ido creando bases militares en el exterior de su territorio, emulando a las potencias de Occidente. En la actualidad, China tiene 3 bases militares operativas en el exterior. Estas son las de Djibouti en África Oriental, la base aérea naval de Ream en Camboya y la base de Tayikistán. Es bajo esta estrategia que China busca en la actualidad crear una base de similares características en el territorio argentino, más específicamente en Ushuaia, para de esta manera contar con un enclave permanente en el hemisferio sur, que le brindará control en este estratégico lugar, dado que aquí es donde se unen los océanos Pacífico y Atlántico, y le da a Pekín una proyección a sus ambiciones antárticas. Bajo este paradigma de intervención en Argentina, se explica la creación de la Estación de Espacio Lejano en ese país, que es una estación de radio ubicada en el departamento de Loncopué, provincia de Neuquén, operada por la Administración Nacional de Espacio de China, CNSA, que entró en operaciones en el año 2017. Este acercamiento de China y Argentina es el que explica el ofrecimiento de aviones de combate JF-17 a la Fuerza Aérea Trasandina, la que, como sabemos, viene en decadencia desde la derrota de su país a mano de las fuerzas británicas en el conflicto del Atlántico Sur en 1982. Tras esta guerra, como era de esperar, cae sobre esa nación un veto militar por parte de los británicos, que ha dejado muchos de sus sistemas de armas inoperantes al tener componentes de esa procedencia. Es bajo este contexto que los Estados Unidos está tratando de eliminar ese veto, para de esta manera poder retomar su influencia en Argentina, explicando esto el ofrecimiento de aviones F-16 MLU de origen danés, prácticamente regalados, para de esta manera contrarrestar la oferta china por los JF-17. El Reino Unido, por su parte, también está moviendo sus fichas dentro de este tablero de ajedrez geopolítico, lo que explica un ofrecimiento de un amplio paquete de sistemas de armas a su tradicional aliado en esta parte del mundo, que no es otro que nuestro Chile. Según la información que manejo y que me ha llegado desde varias fuentes distintas, es que si llegan a Argentina los F-16, muy seguramente llegarán a Chile los Eurofighter Typhoon Tranche 2. Esto dado a que para los británicos es vital que Chile mantenga su superioridad militar frente a Argentina, ya que si llegan los F-16 a esa fuerza aérea, esta quedaría en muy similares capacidades a la Fuerza Aérea de Chile. Esta misma cuestión explica la llegada de los dos E3 de Sentry, que entregó la RAF a Chile el año pasado. Es así, amigos, como están las cosas según muy bien relata Galaxia Militar. Esto nos hace poder entender mucho mejor los movimientos que se han dado dentro del contexto militar en Chile y Argentina durante el último tiempo.
Cuestión que ha puesto a ambas naciones en medio de la disputa de las superpotencias. Todo esto en camino a la pelea que muy posiblemente se dará por el control del apetecido territorio antártico dentro de las próximas décadas, donde Chile tiene mucho que decir por ser el país con mayor proximidad geográfica al continente blanco. Bueno amigos, hasta acá con este video sobre la realidad geopolítica que enfrenta Chile y Argentina en la actualidad. El enlace del documento de Galaxia Militar se los dejaré en la descripción de este video. Espero que les haya gustado este trabajo, no olviden darle like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Además de activar la campana de notificaciones para que se vayan enterando de todas las novedades de nuestra comunidad. También les recuerdo que tenemos un Instagram, el que vamos actualizando día tras día. Esto es todo de mi parte y como siempre nos despedimos con un... ¡Cambio y fuera!